Andrew. Muy buenos días a todos los que nos sintonizan aquí en la plataforma Nica Sport. Estamos listos para llevarles a ustedes el partido de la semifinal entre el equipo Rivas y el conjunto de Chinandega. Ya les vamos a contar cómo llegaron a esta condición de semifinalista. El partido se va a efectuar en el Estadio Roberto Clemente en las semifinales del Campeonato Nacional de Williamsport 2023. Da un boleto para Maracaibo, Venezuela, para la clasificación al Mundial de Pequeñas Ligas en Pensilvania. Aquí estamos entonces listos para llevarles a ustedes este encuentro allá en el campo de Enel. Managua A se enfrenta a Managua B por el otro boleto para la final. Me acompaña esta mañana Dávila. Gerald Dávila está acompañándonos en esta transmisión deportiva. Buenos días, Gerald. Buenos días, muchas gracias, René. Estamos listos y preparados para llevarles transmisión de alto nivel, por supuesto, a través de Nica Sport. El conjunto de Chinandega se enfrenta al equipo ribense, un semillero inagotable de talento que tiene el béisbol nacional y que llega en condición de invicto, René, a esta semifinal. Y del otro lado, por supuesto, ya mencionabas la semifinal, tal como el año pasado, Managua A contra Managua B. Siempre pues el representativo de la 14 de septiembre dando de qué hablar en estos campeonatos William Sport. Ya están preparados, están formados los dos equipos y listos para despegar este interesante partido a través, por supuesto, de Nica Sport. Ayer fue jornada larguísima, tener varios partidos a través de Nica Sport de este campeonato. Ahora sí, correcto. Entonces, bueno. Dale bienvenido otra vez, Gabo. Vamos a empezar de cero. Gerald. Claro que sí. Muy buenos días, amigos. Estamos a través de Nica Sport y ya tenemos el line-up de ambos conjuntos. Ahí se están saludando los niños y listos y preparados para esta transmisión deportiva. Los Tigritos de Chinandega, podemos decir, René, ¿eh? El mismo uniforme que utilizan los Tigres en la Liga Profesional y también en el Campeonato Germán Pomares Ordóñez. Va como team de casa el equipo de Chinandega en este compromiso. Ya les decíamos, en condición de invicto llega el equipo ribense. Creo yo, René, que obviamente los partidos hay que jugarlos, pero este equipo de Rivas luce muy, pero muy fuerte en este campeonato. Prueba de ello el trabajo que está haciendo el muchacho número 44, Barrantes, que literalmente está quemando este campeonato. A pocos segundos de iniciar este compromiso, entonces, aquí en el Estadio Roberto Clemente, el Parque Luis Alfonso Velázquez Flores. Ya se nos están conectando todos los amigos, por supuesto, en nuestro canal de YouTube, listos y preparados con esta transmisión. Ahora sí, están haciendo la invitación oficial previo al play ball de este partido, René. Relajado para no tener que incurrir en las normas establecidas por Williamsport. Ya todo lo deben de manejar. Para dar inicio, vamos a entonar las notas de nuestro himno. Bueno, a continuación vamos a escuchar las notas sagradas de nuestro himno nacional aquí en el Parque Luis Alfonso Velázquez Flores. Teníamos entonces las notas sagradas de nuestro himno nacional y ya le vamos ahora a conocer el line-up de ambos conjuntos el día de hoy. Aquí tenemos al equipo de casa, al equipo de Chinandega. Vamos a darles a conocer la alineación de ambos conjuntos. Melkin Hernández sale en el jardín izquierdo. Juan Mena es el lanzador y segundo bate. Kenner Barrantes, este es el line-up de Rivas. Para ahora en corto estará Donovan Salazar en el jardín central. Angel Lindo en la tercera base. Adrián Acuña en la inicial. Alexander Mejía en la receptoría. Isaac
Morgan en la segunda base y David Chávez en el jardín derecho. Por su parte, mejoró la letra el manager del equipo del Rivas, porque la de ayer no le entendíamos nada. Ayer le dije, hermano, mandame mejor escrito el line-up de tu equipo, porque no le entendí ni una papa. Sí, la verdad que, bueno, nos costó un poco, pero aún así por aquí lo tenemos. Chinandega sale con Luis Celedón en las paradas cortas, Carlos Medina en el jardín izquierdo, Oliver Betanco en el derecho, Jorbis Montes es el lanzador, Jesús Álvarez en la inicial, Jonathan Montano en la tercera base, Byron Estrada en la receptoría, Agner Hernández en el jardín central y Noel Salinas es la segunda base. Así que ya estamos listos y preparados para dar comienzo a este partido. Y también allá, René, en simultáneo, Managua A contra Managua B en el estadio Roberto Clemente. Todo listo para el arranque, ven el encuentro. Jorbis Montes, el hombre que va, el niño que va a montar a la colina por parte del equipo de Chinandega, que terminó clasificando angustiosamente y tuvo que verse en la combinación de victoria del equipo de Managua A la 14 de septiembre sobre León ayer en un partidazo que terminó 2-1 en muerte súbita, en 8 entradas. Y resulta que el equipo de Chinandega necesitaba urgentemente, porque en la diferencia de carrera, si León ganaba, lo dejaba eliminado. Y León quedó a 2 pulgadas de dejar tendido al equipo de Managua, pero una pelota quedó a la orilla de la raya del jardín izquierdo, limpiaba las bases y ganaba el equipo de León en el último inning. Esas son las historias del casi en el béisbol, René. Exactamente. Empieza la tandy por el equipo de Rivas. Melqui Hernández, el que toma turno. El primer lanzamiento en la zona buena, le marcaron el strike. Juego de semifinal, campeonato nacional de Williamsport. Lanzamiento, le tira, conecta, batazo alto entre dos. La bola va a lo profundo, va a dar contra la cerca. Va a llegar a segunda base fácilmente con un doble. Doblete el batazo. La estrelló contra la cerca y el saludo del bateador Hernández allá en segunda. Levanta un pie, levanta el otro y se pasa la mano en el pecho. Tremenda la conexión, René, de Hernández. Podemos decir que le faltaron 2 frijoles en el gallopito para tumbar esa pelota, René. A escasos metros de tumbar la cerca, apenas arrancando partido. Y aquí está bateando Juan Mena, el lanzador. Juan Mena, el hombre, el niño que toma turno. Hay un corredor en segunda base. Listo el derecho. Batazo ahí, dormilón entre primera y segunda. La bola se va de hit. Viene el tiro al home plate, viene el corredor, viene el tiro, anota. Y en un parpadeo el equipo del Rivas ya está ganando 1-0. El conjunto sureño toma la ventaja en un parpadeo. Contribuyendo a su propia causa el lanzador, René. Apenas arrancando partido, con ese imparable produce la primera carrera del equipo ribense como debe ser. Rivas hoy va a ser muy agresivo. Tienen los bateadores, tienen el equipo, creo yo, para imponerse en este partido. Están sacudiendo a Montes. Batazo que va de hit de Barrantes. La bola se le va al center field. Va para segunda Barrantes. Va a llegar a tercera base. Lo detienen ahí en tercera base. Y es hit el batazo. Y llegó a tercera base con el error del center field. Y el equipo de Rivas ya está ganando 2-0. Solo les quiero recordar que el equipo de Rivas metió 4 knockouts. 2 super knockouts y 2 knockouts en sus 4 triunfos en la primera vuelta. O sea, este equipo no cree en nadie. Un dato de Isapelo, si lo tomamos ahí nomás, por supuesto. Y lo que hace Barrantes con su bate es impresionante. Para mí es, hasta ahora, el mejor pelotero que tiene este campeonato nacional. Le pega muy bien a la pelota, lo hace con poder y lo hace con inteligencia. Muchachito que tiene escuela y que tiene naturaleza para batear. Claro, creo que por lo que está haciendo es candidato a MVP de este torneo. Siempre pues salen niños en este tipo de eventos que se roban prácticamente el show, y este Barrante es uno de ellos. Con ese imparable produce la segunda carrera, y es que Rivas se ha caracterizado precisamente por eso en cada uno de los partidos, atacar temprano al equipo rival y luego irlo apabullando con carrera. Ya lo decías,
el dato enorme, los supermercados. Te lo ataca temprano, en el medio, en la tarde, en la noche, te lo ataca toda hora. El equipo de Rivas no cree en nadie. Su line-up es muy fuerte. Lo resuelve temprano. Desde temprano te lo va resolviendo. Es su parte fuerte. Y el pitcher que va a lanzar, Juan Mena, es de los más destacados que tiene el equipo. Ahí lo vamos a ver. Resulta que el equipo del Rivas ya toma ventaja de 2-0 sobre el conjunto de Chinandega. Yo de lo que vi allá, de León, de la 14 y del equipo de Chinandega, que eran los equipos fuertes, creo que Rivas va a ganar el campeonato. Lanzamiento, le hizo swing. Donovan Salazar, el que toma turno, es el que está en el cajón de bateo con el número 17. O sea, con decir que uno es el mejor o es el que sobresale sobre los otros, no digo que los demás no lo son. Son buenos jugadores, pero hay uno que se destaca más que otro. Lanzamiento para Salazar, bajita. No, claro, como en todo, René. Y yo comparto tu opinión. Creo que el equipo ribense, por lo que ha demostrado en este campeonato, es el sólido candidato. Hay que ver si la cata de campeón y el orgullo del equipo de Managua es capaz, creo yo, de imponerse esos pronósticos. Se fue con la pelota, no la encontró, swing grande. Ahí le metieron un lanzamiento de rompimiento a Donovan Salazar y lo tenemos en la cuenta de 2-2. Hay corredor en tercera base. Todo listo, el pitcher viene hacia el home, le tira batazo que va por el shortstop, no puede, el shortstop, la bola se mete de hit. Hit el batazo. Se anotó la número 3 del conjunto del Rivas. Anotó Kenner la número 3 y viene a batear ahora Angel Lindo, la tercera base. El cuarto cañonazo consecutivo, atravesando serios problemas. El abridor del equipo de Chinandega lo han atacado temprano en el partido y ya estableciendo las diferencias este equipo de Rivas. Bueno, Gerald, que no te tocó ver el partido con Nandaime. Ah, no, no, lo estuve viendo. 25-0 y no había out. Ese fue el 30-0. 30-0, terminé ese partido en 3 episodios. Yo recuerdo el último partido. Y ellos batearon 2 veces. Una vez que jugó Chile con Nicaragua en un campeonato latinoamericano aquí, quedó así 30-0. Le marcan el primer strike aquí a Angel Lindo, el número 5. El número 15 es la tercera base. Un corredor en la primera por el equipo de Rivas. Ya está ganando 3-0. No hay out. Lanzamiento bajita. Allá en el estadio de Enel están jugando Managua A y Managua B. Le vamos a preguntar a nuestro contacto cómo va ese partido. Acaba de arrancar también. Todo listo, el derecho, chequeando la seña, ve su receptor. Aquí viene el lanzamiento. Le hizo swing a un picheo con mucha anticipación. Se vio que le hizo swing a esa pelota. Ahí tenemos entonces a este conjunto de Rivas. Yo creo que el otro partido es un poco más parejo en ese aspecto, René. Creo yo que ahí sí vamos a tener un duelo interesante. Le tiró al tercero y se poncha para el lado número 1. Tenemos un niño retirado ya por el equipo del Rivas. Se recupera ahora Montes. Jarvis Montes, el que se está recuperando. Ahora viene a batear Andrew Acuña con el número 20. En la parte baja del line-up, pero cuidado con él. Preparado el derecho. Montes le tira, línea. Le pasó la afeitadora. Le pasó una máquina de afeitar a la orilla al coach de la primera base. Por poco se queda sin barba y sin pañuelo. Ahí quedó asustado. Hay que llevarle una aspirina. Hay que llevarle un calmante al coach porque quedó alterado. Todo listo, nuevamente Montes en el montículo. Viene el lanzamiento hacia el home, conecta, batazo violento, que va de hit, la bola va entre dos. Viene para tercera, lo mandan al home play, la bola está en el jardín, va para tercera Acuña. Y está llegando a tercera base Acuña con un triple. El quinto cañonazo ya de Rivas en este episodio, solamente un out. Gran operativo el que están orquestando, René, y si por la víspera sacamos el día, a ver cómo va a ser la reacción, por supuesto, del equipo de Chinandega, pero bueno, lo que está demostrando Rivas es que más noqueador que el Canelo. Mucho más fuerte, es una cosa increíble. Yo vi a la 14 de septiembre del año pasado demoler a sus adversarios, pero esta vez es mucho más consistente. Y aquí lo que estamos viendo es una ferocidad.
ofensiva de parte del equipo del Riva. Y ya le vienen a poner el ojo a muchos niños, los scouts de los cerveceros de Milwaukee. Aquí vienen a echarle el ojo. Hay un nuevo lanzador, ya les digo, es el Efil. Aquí viene el Efil Carlos Medina. El que viene al montículo. Tenía que hacer el movimiento el manager del equipo de Chinandega porque atacaron temprano al niño Giovanni Monte. Ya son 4 carreras. Vamos a ver qué puede ofrecer a la ofensiva el equipo de los Tigres. De momento demostrando, por supuesto, este equipo ribense que vino a ganar, vino a competir y vino a buscar ese pase al latinoamericano que se va a disputar en Venezuela. Así es que está lanzando Medina. El jardinero izquierdo pasa al montículo y viene a batear Alexander Mejía por el equipo de Rivas con el número 10 en el uniforme. Corredor en tercera, 4-0 el marcador. Hay un out. Lanzamiento, le marcaron el strike. Un strike, no hay bola en la cuenta. El marcador 4-0. Estamos en la parte alta del primer episodio. El derecho está listo, chequeando la seña de su receptor. Viene el envío hacia el home, una curva, le tiró al segundo Mejía. Y en el dogado te está esperando turno Isaac Morgan. Isaac Morgan está esperando turno en el dogado. Preparado el derecho, curva, strike, cantado. El tercero y se poncha. Para el out número 2. Aquí viene a batear ahora Isaac Morgan. Isaac Morgan. El que toma turno aquí en el episodio número 1. Le tira, conecta, batazo. Allá por el short. Tiene el parador en corto. El tiro a primera. Out en primera. Lo ponen fuera el tercero del inning. Se va la tanda. En este episodio se anotaron 4 carreras. 1 quedó en circulación. Se jugó la parte alta del primer episodio. El equipo de Rivas tiene 4. Chinandega está por batear. Bueno, buen relevo, creo yo, de Medina. René, vimos que estaban bateando la recta con mucha facilidad los artilleros del equipo de Rivas, pero este muchacho con esos envíos rompientes, con buena localización de la pelota, fue capaz de sacar esos 2 outs. Un trabajo enorme, creo yo, porque Rivas desatado completamente y hay que ver lo que puede ofrecer el equipo de Chinandega. Pues abre con 4 carreras el equipo ribense, pero esto está apenas que inicia aquí en el Parque Luis Alfonso Velázquez. Así que el campeón de este evento va a representar a Nicaragua en el campeonato latinoamericano William Sport, que se va a celebrar en Venezuela, y el ganador de ese latinoamericano va a ser el representante, ¿verdad?, de América Latina en lo que es el campeonato mundial de pequeñas ligas. El año pasado, pues, el elenco de Nicaragua, el 14 de septiembre, estuvo participando en ese evento de buen suceso, ¿verdad?, porque le fue muy bien a los niños, incluso avanzaron en varias etapas del campeonato. Un torneo interesante, ¿verdad?, que atrae mucho público este torneo William Sport, y me gusta, por supuesto, que los niños entre ellos mismos se dan ánimo, apenas arrancando el partido. Vamos a ver qué puede ofrecer en este caso el abridor del equipo de Rivas, Jorbis Monte, que ya lo vimos conectar de imparable y producir carrera. Vamos a ver entonces qué ofrece. Por aquí tenemos algunos comentarios ya en nuestra transmisión de algunos amigos que están pendientes de nuestra transmisión deportiva. Batear Chinandega. El primer bateador del equipo chinandegano, el número 12, Luis Celedón, es el que toma turno, el que toma turno por el conjunto de Chinandega. Están perdiendo 4-0. Juan en el montículo, le hace swing foul la pelota. Van a batear Carlos Medina y Oliver Betanco. Oliver Betanco, los 3 de la tanda por el conjunto chinandegano. Está golpeado el receptor del conjunto de Rivas. Vamos a ver si amerita Alexander Mejía. Está nada más recuperándose. Dice que puede continuar. Claro, ¿y vos qué crees que va a dejar de jugar? Le puede estar doliendo, pero no se sale. Aguante el dolor a como sea. Bueno, el béisbol es un deporte de coraje también. Sí, pero ahí donde le dieron, duele bastante. Sí, duele, claro que sí. Ahí donde le dieron, duele bastante y con todo y que anda protección. Por eso es que nadie lo puede sobar, solo puede hacer sentadilla. Así es que está el catcher flexionando, sí, para que agarre un poquito de aire.
hay que pensar en el futuro hay que pensar en el futuro de Mejía y en los hijos, en lo que va a tener más adelante. Ya lo están atendiendo y está listo. No, y el Rigio puede más que el dolor, porque él se va a mantener ahí en la receptoría por parte del conjunto de Rivas. Está bateando Luis Celedón, el bateador shortstop del conjunto de Chinandega. Así es que la cosa se le pone ya difícil a Chinandega. Primero, porque el rival era Rivas. Segundo, porque ya está perdiendo 4-0. Y tercero, porque apenas van en el primer episodio. No se trata de que si voy a ripostar, sino es cómo voy a contener a este equipo. Hasta el momento, creo que el equipo que más se le paró fue Chontales. Chontales llegó a estar 3-0 en 4 innings con el Rivas. Fue el equipo que más se le paró. Le tiró al tercero y se poncha. Tenemos el primer out del inning. Y a Barrantes solo lo han hecho out una vez. Una vez lo han dominado nada más. No, está sobrado completamente este niño. Siempre hay un pelotero que destaca, ¿verdad?, por el resto en los equipos, y hay que ver qué puede ofrecer ya en estos partidos clave, que es la semifinal, partido en el que si perdés te vas a casa. Le marcan el primer strike aquí de Juan Mena para el bateador de turno Carlos Medina. Tirador zurdo en acción aquí en el episodio número 1, parte baja. 4-0 el marcador. Todo listo, el lanzamiento. Oh, strike, cantado el segundo. Dos strikes, ninguna bola. El marcador favorece al conjunto de Rivas sobre Chinandega. Preparado el pitcher, batazo ahí por el lado de la primera base en zona foul. Llevándoles a ustedes el Campeonato Nacional de Williamsport, que da un boleto para el Latinoamericano de Maracaibo en Venezuela. Aquí desde el Estadio de Pequeñas Ligas Roberto Clemente, ubicado en el Parque Luis Alfonso Velázquez. Lanzamiento del zurdo, swing, foul la bola, otra vez por la derecha. Van a regresar la pelota ya al terreno de juego. Pide cambio en este momento el zurdo Juan Mena. Juan Mena abrió el partido contra Nandaime y cuando vio que era superioridad tremenda, en el segundo inning tenían a otro pitcher, los de Rivas. Y lo reservaron para semifinales. Batazo por tercera. Ahí está el tercera base. Lindo para la primera. Tiene enterrado. Pierde la pelota. El primera base. Error en tiro. Error en tiro. Avanza a la segunda base. Un corredor en segunda base con un out. Un batazo dormilón fácil. Ahí tenemos el tiro. Y no la pudo levantar el inicialista. Aquí está un zurdo ahora. Está bateando Oliver Betanco. Es el jardinero derecho. Tercer bate, batea a la zurda. El zurdo Mena nuevamente chequeando la seña de su receptor. Fao, la pelota atrás. Estamos en el cierre del primer episodio. Rivas ya le gana al conjunto de Chinandega 4-0. Transmisión en vivo y directo desde el Roberto Clemente. Se animan los chinandeganos. Corredor en segunda. Viene el lanzamiento. Afuera, mala. La primera. Se empareja la cuenta. Una bola, un strike. Bonito el uniforme de Chinandega. Azul, combinación con azul oscuro y con letras amarillas. Sí, sí, está bonito también el de arriba, está bonito. Todos están bonitos. Lanzamiento, malo el segundo. Todavía no tengo información del otro partido, René. Estoy viendo a ver si ya despegó, pero aparentemente todavía no inicia ese compromiso. Aquí está el zurdo Mena nuevamente en el montículo. ¡Lanzamiento! Si el árbitro no había desayunado, ya desayunó, se la comió el árbitro. Así es que un lanzamiento, ahí luego lo podemos ver en la repetición. Ese lanzamiento fue en la zona. Aquí está. Ahí está. Claro que sí. Batazo que va de hit.
en el tiro a home, viene el tiro a home, viene el corredor. Quieto en el home play. Anota la carrera número uno el equipo de Chinandega. El tiro del jardinero central fue a tiempo, pero llegó con suficiente anticipación el corredor. Aquí tenemos la jugada, metió el pie primero y no hubo problema para el árbitro decretar el quieto. Otro ángulo de la jugada. Gracias a nuestro equipo. Quieto de calle, completamente. Sí. Entró primero el corredor, buen tiro, preciso, creo yo, el del jardinero, pero le metió velocidad. El niño ya tiene que entrar a conversar con el lanzador. No le gusta lo que está viendo al manager del equipo ribense y es normal. Este equipo se ha mostrado solvente en los otros partidos, pero Chinandega, al menos en el inicio, demostrando que no lo va a poner tan fácil en este partido. Así es. Está jugando un papel importante. Está jugando un papel importante el error del tercera base lindo. En la primera carrera del equipo, la carrera es sucia, pero vale. Lanzamiento, foul. Y Mena está soltando un poco más el brazo para ver si puede salir de esta primera entrada. El marcador se encuentra 4-1 a corta distancia. El equipo chinandegano, cierre del primer inning. Hay un out. Listo Mena nuevamente. El lanzamiento para el cuarto bate por tercera. Aguantan al hombre de segunda. El tiro a primera out. Se va para tercera, lo dejan irse. Y llega quieto a la tercera base. Fíjate que me gusta lo que hizo el shortstop ahí arriba, René, porque yo casualmente lo estuve viendo ayer en el Pomar. Eso de que el shortstop no asistía, no estaba nunca bien ubicado al momento del corte del tiro. Y cuando toca asistir también, en este caso, como el tercera base se desplazó hacia la pelota para tirar a primera, el shortstop inmediatamente vino a cubrir un eventual tiro a tercera. Eso demuestra que ya los niños van captando desde pequeños cómo se juega el béisbol. Aquí batea Jesús Álvarez. Aquí está la repetición de la jugada. Aguantó al hombre de la segunda, tiró a primera. Tenía que ser un poco más rápido a la reacción del inicialista para evitar que el corredor se fuera de segunda a tercera. Le hace, aguanta el swing, bola la segunda. Me da la impresión que sí cruzó el bate. Así está bateando Jesús Álvarez. La primera base, número 77 en el uniforme. Preparado el zurdo. Conecta, batazo que va por tercera base de aire. Se quedó con una bola. Una buena conexión. Y se marca de esta manera el tercer out de la entrada. Le conectan par de imparables, un error, la carrera es sucia, pero vale 4-1 a la pizarra después de un episodio completo. Asimismo, 4-1 el marcador, el equipo de Chinandega descontando con esa carrera. Fíjate que tuvo que ver mucho en la mayoría de los outs del tercera base del equipo ribense, el tiro que ejecuta, que le permitió envasarse, en este caso a Medina, y luego los dos batazos por ahí. Así que se puso 4-1 el partido y vamos a ver si tenemos información del otro compromiso entre Managua A y Managua B. Un duelo que en el papel se antoja muy parejo, por supuesto, aunque aquí el equipo de Chinandega, ya te decía, está para pelear, está para discutir este compromiso. Y en una semifinal creo yo que juegan muchos factores, porque el nerviosismo pues, y la presión le pasa factura incluso al mejor pelotero. Va a continuar lanzando, René, en este caso Carlos Medina, el chavalo que sustituyó al abridor Jorbis Montes. Jorbis Montes apenas pudo lanzar un tercio de inning, le conectaron 4 imparables, le hicieron 4 carreras, 5 imparables le conectaron de hecho, y un tercio de inning nada más para él. Luego entró este muchacho Carlos Medina, que a mí me gustó, trabajando a base de lanzamientos rompientes. Esa fue la indicación que le dio su manager para buscar cómo sacar de paso a estos bateadores de arriba, que se ven muy cómodos con esa recta que estaba lanzando el pitcher que abrió el partido. Aprovechamos para saludar al buen amigo Alfredo González, que ya puso a circular su revista digital Pisa y Corre, con varios artículos de la vieja profesional y del béisbol nacional. Aquí está, batazo por el short, tiene el parador en corto, el tiro a primera, out en la primera base. Jugada cerrada, pero out ahí en primera base. Ahora tenemos 4 árbitros. En los juegos de clasificación eran solo 2. Ahora tenemos 1 en cada almohadilla. O sea, está más cerca de la jugada. Antes se le perdonaba porque estaba lejos el árbitro, pero ahora está más cerca.
picheo afuera, el primero malo para el bateador de turno, Melqui Hernández, el primer bate del conjunto sureño. Está ganando Rivas 4-1 a Chinandega en el juego de semifinal. El derecho hacia el home, strike cantado el primero. Está lanzando siempre ahora por el equipo de Chinandega, lo hace Carlos Medina. El lanzamiento conecta, batazo elevado allá entre dos a lo profundo. La bola va a dar contra la cerca, va para segunda base. Van a mandarlo a la tercera, no lo detienen ahí en tercera base. Segundo doble consecutivo para el primer bate del equipo de Rivas, Melquín Medina, y con buenas conexiones. Así, casi un batazo idéntico en el arranque de partido, 2-2 este niño. Y viene a batear ahora Juan Peña, el pitcher. Segundo en el orden al bat. De 1-1 en el desafío, conectó imparable. Aquí está en el montículo Medina, viene el lanzamiento hacia el home. Bola, dice el árbitro. Una bola, no hay strike. Partido de semifinal del Campeonato Nacional de Williamsport da un boleto a Maracaibo, Venezuela, para el latinoamericano que va a dar un boleto para el Campeonato del Mundo. El envío hacia el home, strike cantado. Una bola, un strike. Ya se hacen la boca ahí, agua la boca, algunos padres de familia queriendo viajar a Maracaibo. Y después a Pensilvania. Ahí en Pensilvania todo es gratis. Hasta los nacionalizan. Batazo que va de hit allá al center field. La bola la va a cortar el center field. Va para segunda. Hit el batazo. Ya es la quinta carrera del equipo de Rivas en este compromiso. Bueno, saludamos al amigo José Escorcia, que siempre está pendiente de las diferentes transmisiones de Nica Sport. Ahí lo tenemos, colega, cronista deportivo. Saludos para él, disfrutando de esta transmisión deportiva. Aquí está bateando Kenner Barrantes. Viene Kenner Barrantes al cajón de bateo. Llega el manager. Llega el manager. Va. Están protestando los bates. Están protestando los bates. Pero los bates se presentaron al principio. Los dos equipos, los dos árbitros decidieron, o los cuatro árbitros dijeron, está correcto. Sí, de hecho los chequearon. Eso fue lo primero que hicieron antes que iniciara el partido, y ahora me sorprende pues este reclamo. Lo cierto es que está completamente desatado el bateo del equipo ribense en este partido. René, estamos hablando de 7 imparables. Prácticamente ha estado... Esos son los outs más difíciles para el picheo de Chinandega. Los primeros 4 bateadores del equipo ribense. De 2-2 está Melkin Hernández. De 2-2 está Juan Mena, que es el pitcher abridor y además tiene par de carreras impulsadas en este partido. Y luego está Barrante de 1-1 y Donovan Salazar de 1-1 también. Aquí tenemos a Kenner Barrantes, el que viene a batear. Kenner Barrantes, el que toma turno por el conjunto de Rivas. ¿Por qué tiene una S el apellido de Barrante, Rivas? ¿Por qué dice S? ¿Por qué no es Kenner? ¿De qué aquí sale Kenner Barrante? ¿Cómo se llama él? Ah, ese es el segundo nombre. Oh, es que estos rivenses son fachentos. Kenner Steven. ¿Qué les parece? Kenner Steven Barrantes en el cajón de bateo. Ayer hablé con su papá. Y por eso es que vino un scout de los cerveceros de Milwaukee a ponerle el ojo. Que no se presione, sí, que no me oiga, para que no esté alborotado ahí, que se va a presionar. Aquí lo tenemos sonriendo a Barrante. Dio 3 jonrones ayer. 3 cuadrangulares dio ayer. La protesta es entonces por los bates. Ha llegado Munguía padre, el papá de Ismael Munguía. Van a medir los bates otra vez. Van a ver lo de los bates. Si está legal, está legal, le dicen. Que si está liviano, que si está pesado. Me recuerda a los reclamos de Heberto Portobanco en los 90, ¿recordás? Sí. Sí, ayer retiraron un bate del juego Managua A con el equipo de León. Un bate que dicen que vale $450.
pero era muy liviano. Muy liviano. Muy liviano, sí. Lo sacaron por muy liviano. Y este parece que lo están sacando por cabezón. No pasa en la argollita, pero nadie anda una argollita. La argollita que mide el diámetro del bate. El calibrador que le llaman. Sí, exacto, porque eso es lo que decide si el bate es legal o no. Exacto. Así es que eso también es una buena razón. Si todos los partidos de clasificación les han permitido ese bate y de repente ahora descubren que no es, entonces ha habido una falla desde el principio. Y de los jueces en todo caso también, que son los que tienen que inspeccionar los bates. Fíjate que si no andan calibrador, cualquiera puede decir, ahora, este no es, este no es. Y ese es un problema. ¿Lo andan? ¿Ya lo midieron? Ah, ya lo midieron entonces. Aquí están entonces revisando el bate. Se reúne uno de los coordinadores, un segundo coordinador. Ya se acerca Arana, el anotador también. Hay una rueda para decidir si el bate es correcto o no. Ahora no se preocupen. El bate solo sale de acción. No es que les quitan el juego, que declaran out, nada. Solo quitan el bate. Así es que está creyendo que el bate está alterado. Pero bueno, si quieren que les diga la verdad, Rivas con palo de con bate de palillo de dientes está dando hit y está dando jonrones. Con un papel periódico da jonrón el equipo del Rivas. Sí, pero yo te voy a decir algo. Tenés razón. Pero es válido el reclamo, pues, de... Sí, de no. Es válido, pues, si ellos consideran que algo les está afectando, pues, está bien que lo hagan. Ya me los eché a la bolsa, los ribenses, la próxima vez que vaya... Puro plátano, ¿cuál mango? Plátano, a mí me gusta... El... De la isla de Ometepe, pero... Vamos a por los plátanos, entonces. Entonces, confiscan uno el bate. Así que confiscaron el bate. Está muy grueso. Oye... ¿Está muy grueso o muy liviano? No pasó el calibrador, entonces. No pasó. No pasó y debe ser por lo chopeado. Sí. Porque ya pierde lo cilíndrico. Pero ese bate ya lo habían autorizado. Hay otro reclamo ahora, René. No, lo quieren decretar out. No pueden. No, no se puede. No, no, no hay. En las mismas reglas del béisbol está establecido. Le quitan el bate nada más. Cuando es un bate alterado, sí, que vos le pones corcho, sí, a la, sí, madera, que lo lijas, le pones más brea, ahí sí, quitas el bate. Así es, la regla dice, él quería que le hicieran out al bateador, no se puede. Tenemos corredor en la segunda base, no hay out, ¿no? No, no hay out, un out, un out. El noveno bate fue dominado. Lanzamiento hacia el home, le hizo swing, perdió la pelota, va para tercera el corredor, está llegando a tercera base. Aquí tenemos el marcador 5-1, bateando Steven Barrantes. Con el número 44 en el uniforme, ayer se voló la cerca 3 veces. Listo el derecho. Lanzamiento, conecta, rodado ahí por la segunda base. El tiro va a la primera, out en primera base. Ahora los chinandeganos dicen, ahí está, solo con el bate. Bueno, así es que no es el bate, hombre, no es el bate. Pero René, mi pregunta es, ¿ese bate lo inspeccionaron en los partidos anteriores? Que todo el campeonato, a mí me ha tocado ver aquí. No, yo estoy de acuerdo en eso, de que ese bate pues no es lo que provoca que bateen. Incluso yo soy más... los horrores que dio Barry Bonds, yo creo que hasta tal vez hubiera pegado 50 menos en esteroide. Pero... Hay que ser bueno. Sí, hay que ser bueno y darle la bola. Hombre. Así es. Nada de bate. Esto no tiene nada que ver con bate. Y claro, de casualidad lo dominan. Segunda vez apenas en todo el campeonato que lo dominan. Swing. Ahora, si vos abanicas una pelota con un bate de aluminio, ¿qué tiene que ver el bate? O sea, si es el mismo, si uno más pequeño, uno más grande, vos abanicas una pelota. Así mismo. O sea, no la ves, quiero decir. Una recta 100, es difícil batearla con madera o con aluminio. Aquí está Donovan Salazar bateando por el conjunto de El Rivas. Gigantes de Rivas tomando acción. No, no se llaman gigantes, son Rivas.
el equipo Rivas en acción en el partido número uno de las semifinales. Batazo enorme allá por el center field. Ahí está el center field esperando la pelota y captura para el tercero de la entrada. Ahora el primera base provocó a uno de los niños de Rivas. Como que le dijo algo feo y entonces no se volteó. Calma, no se dejen provocar. Los otros están alterados porque van perdiendo. ¿Qué te parece si hacemos una pausa comercial? Regresamos en un momento, Gerald. Así es. Así que va a continuar el partido. Yo entiendo esa parte porque el manager de Chinandega entiende que la parte anímica juega un papel muy importante en los niños. Entonces vos decís, sacas ese bate, a lo mejor lo vas a desconectar, lo vas a sacar de paso, pero no funciona de esa manera. Pero el reclamo es más que válido, creo yo. Es decir, si él entiende que alguna situación lo está afectando, tenía que hacerlo. Saludamos entonces a todos los amigos que tenemos conectados a través de Nica Sport. Cristian Barahona, Cristóbal Barahona. Saludos desde Isla de Ometepe y para el equipo infantil Gigantes del Sur, desde la comarca San José del Sur. Rivas el mejor, nos dice Cristóbal Barahona. Rivas solamente pudo hacer una carrera, entonces en el segundo episodio ampliando la ventaja a 5-1. Aquí van a continuar las acciones y se mantiene el zurdito, que ha estado muy destacado hoy, te decíamos, con un par de imparables, par de carreras impulsadas y haciendo su trabajo desde la lomita de los infartos. Aquí está batiendo ahora Jonathan Montana. Así lo tenés, Jonathan Montana. Montano. El número 7. Sí, sí. El que toma acción frente a Juan Vega del equipo del Rivas. Marcador 5-1. El lanzamiento conecta, batazo elevado en zona foul por la parte derecha. Ese batazo va a las tribunas. Ayer en el juego en el Managua A contra León. Sí. Y era el ambientazo que había. Y es que se fueron 0-0 en 7 innings. Hasta que fueron al octavo inning en muerte súbita. De velocidad se queda alto, afuera también ese picheo. Tenemos la cuenta de 2-1 para el bateador Montano con el número 7 en el uniforme. Todo listo. El zurdo chequeando la señal, el lanzamiento, swing. El segundo. No encontró la pelota. Y claro, cuando ya la cosa se va poniendo más difícil, que estás compitiendo por clasificar, ir a la final, hay tanto en juego, te pones más nervioso. Por el centro, ya ve el central, se tira por la bola, no puede con ella. Le queda cerca el corte de pelota. Por poco hace la atrapada del torneo el center field del conjunto del Rivas. La vino buscando hacia adelante para el equipo de Chinandega. Donovan Salazar. Venía hacia adelante Salazar y por poco hace la jugada del torneo. En primera agita el batazo. Y le corresponde el turno batear ahora a Byron Estrada. Con el número 38 en el cajón de bateo, Byron Estrada. Van a mandar a un corredor. Van a mandar a un corredor, el número 13. El número 13 del equipo del Chinandega. Cortesía. Ah, es cortesía. Pero ya lo involucramos como movimiento. Si es cortesía, tiene el número 13. Debe ser Felipe Espinosa. No, esos son los coaches. Debe ser uno de los que está jugando. Debe ser uno de los que está jugando como cortesía. Porque el cortesía no está alineando cuando entra a correr, solamente está en el banco. Pues ayer sí, porque el pitchercito entró a correr por el octavo bate. Batazo por la segunda. El intermedista para el short. A primera, quieto en primera, fielder choice. Así es que se marca.
Aquí viene a batear ahora Abner Hernández. Abner Hernández, el que toma turno por el conjunto de Chinandega. Le hace swing al primer strike. 5-1 la pizarra. Estamos en el segundo inning, parte baja. 5-1, corredor en la primera base. Lanzamiento, bola afuera. Esta es su plataforma Nika Sport en YouTube para que nos sintonicen y se reporten a nuestra transmisión deportiva. Después estaremos con la final a las 3 de la tarde. El que gane este juego con el que gane entre Managua A y Managua B. El envío, bola adentro. Amaga con ir para segunda base. El tiro del catcher a primera, quieto. Por poco lo atrapan ahí en la primera base. Hizo el amago. Todo listo. Nuevamente para el zurdo Juan Vega. Ahí lo tenemos cuando tomó terreno. Se arrepintió, se metió de mano. El tiro ya llegó un poco tarde. ¡Swing! El segundo strike. Tenemos dos strikes y una bola en la cuenta. Hay un out. El desafío se encuentra 5-1. Lanzamiento, bola. El bate lo llevó hasta el home plate, pero no cruzó todo el pentágono. Ahí lo aguantó. Ahí aguantó. El lanzamiento le tiró el tiro del cache. La primera, quieto. Se poncha aquí para el lado número 2. Hay dos outs marcados en la pizarra. Y le corresponde el turno ahora a batear al noveno bate, Noel Salinas. Noel Salinas en la segunda base, tiene el número 22 en el uniforme, corredor en la primera base. Swing. A una bola altísima, le hizo swing. Le hizo swing con concepto, sí, con energía, con mucha dinámica. Y aquí tenemos el primer strike. Preparado el zurdo, el lanzamiento, oh, pegado al cuerpo. El marcador se encuentra 5-1. Ganando Rivas al conjunto del Chinandega. Nuevamente. Fly por primera. La va a buscar primera base sin problemas y captura. El tercerado del inning. Ahora sí, se va la tanda sin problemas. Dos innings completos. Vamos a ver si tenemos pausa comercial. Regresamos en un momento. 3, 2, 1. Bien, amigos, estamos de regreso. Vamos a la apertura del tercer episodio. Aquí viene a la carga el conjunto de Rivas, que está ganando 5-1 el compromiso. Desde el Roberto Clemente del Parque Luis Alfonso Velázquez Flores, llevándoles a través de Nika Sport esta transmisión deportiva, ronda semifinal del Campeonato de Pequeñas Ligas William Sport. Allá en el Estadio Benel está jugando, por supuesto, el equipo de Managua A contra Managua B. Me parece que hubo algunos movimientos ahí, lo vamos a registrar, René. Aquí va a venir a batear el equipo de Rivas en esta apertura del tercer episodio. 5-1 el marcador, viene el lanzador, el envío
por el plato. Dice el árbitro que es mala. Primer lanzamiento malo, el conteo del bateador. En este caso, Angel Lindo. Los tres de la tanda, Angel Lindo, Andrew Acuña y Alexander Mejía, el receptor del equipo ribense. Cero bola, un strike. Viene el pitcher, el lanzamiento por todo el centro del plato. Se pareja el conteo, una bola, un strike. En este tercer episodio de partido del Campeonato Nacional de Pequeñas Ligas. Bateando Angel Lindo, el número 15, bateador derecho. Viene el lanzador, le envía hacia el plato, saca línea, que se mete de imparable al jardín central. Es el octavo cañonazo del equipo de Rivas en este partido, amenazando desde temprano en este tercer episodio con ese imparable sobre el lanzamiento que se le quedó por todo el centro del plato a Carlos Medina. Creo que hubo un par de movimientos, René, vamos a revisar ahí del equipo de los Tigres. Correcto. Así que amenaza con corredor el inicial el equipo de Rivas. Lo quiere terminar temprano, lo quiere simplificar. La tropa occidental bateando el número 2. Batea Andrew Acuña. Lanzamiento muy afuera. Obregón. Correcto. Así que el primer lanzamiento malo. Viene el pitcher. Batazo de Machucón por la tercera base, demasiado lento, cae el lanzador, tira al inicial, el tiro es malo, hay imparable, infligir para el bateador, par de hombres sobre las almohadillas, segundo imparable en este compromiso, allí para el bateador del equipo ribense. Ahora le corresponde el turno a Castillo. Viene Castillo con el número 4, bateador emergente del equipo ribense, haciendo algunos cambios ya en este tercer episodio. Ahí está el lanzador, viene el envío hacia el plato, toque de pelota, cae muy bien ahí el pitcher, pasa al inicial, apunta en el sacrificio por la ruta 13, se movieron los corredores a segunda y tercera, en posición anotadora ya las dos eventuales carreras del equipo ahí ribense, que está ganando 5-1 en este tercer capítulo. Bien, buen trabajo sin duda alguna el que está haciendo este equipo, ya mencionábamos, no ha perdido partido y ha simplificado muchos compromisos. Saludamos entonces a todos los amigos que están pendientes a través de esta transmisión deportiva, a través de Nica Sport. Dice Patricia Bustos Hurtado, el lanzador se llama Juan Marcos Mena. Vámonos, ahí están los chavalos de arriba, nos dice por ahí otro comentario. Ahí están las mamás de los niños de arriba, ¿viste? René, con el tema del madero o el aluminio que cambiaron por ahí. Corredores en tercer y segundo. Estamos abriendo el tercer episodio, solamente un out. Aquí está el pitcher, el envío hacia el plato. Buena la conexión. Allá entre left center field, la pelota se extiende. Va a entrar una, entra otra. El corredor bateador va a llegar a segunda base y llega a segunda con un two-way. Aunque dice el árbitro que es out, a mí me luce que era quieto, René. Ejao, dice el juez de segunda base que Ejao, así que anoten la imparable, impulsa dos carreras y se pone a ganar 7-1 el equipo ribense en este tercer capítulo. Se ve la repetición, doble tiro, un cortador, un segundo cortador, ahí se puede ver que la pierna la toma en el aire, un movimiento rápido, pie y guantazo del cortador en segunda base. Jugada cerrada para las dos cosas, pero no fue como un safe clarísimo, fue una jugada apretadísima, una jugada complicada para el árbitro, estaba cerca y él consideró que lo tomó antes de llegar a la almohadilla. Ventaja de 7-1, la preocupación es alta, es exigente para el equipo de Chinandega, que están sacudiendo al con la tanda baja del equipo de Chinandega. Ahora están aprovechando, tienen Morán de emergente, están aprovechando para meter a su grupo de suplentes, para poner con el cumplimiento de que todos deben de jugar. Pero están esperando los mejores ahí en la línea de bateo. Por supuesto que sí, ya hay dos outs en este tercer capítulo. Bateando Morán, el noveno bate, viene el pitcher hacia el plato, le tira ahí al lanzamiento que iba muy afuera. Así que tenemos el strike.
un strike, una bola y goteo para el bateador. Muchas gracias entonces a todos los amigos que tenemos en sintonía. ¿Cómo ve el juego? 7-1 ganando el equipo de Rivas en este tercer capítulo. Viene el lanzador, el envío, le gusta al árbitro, es el segundo strike en el conteo para el bateador. Y bien lo puntualizabas, tienen que jugar todo. Y por eso vemos esa gran cantidad de movimiento que está haciendo el equipo ribense cuando ya ha ampliado la ventaja a 7-1. Viene el envío hacia el Prieto, le tira ahí el bateador y se termina ponchando. Es el tercerado del episodio, par de carreras más a la cuenta de Rivas, que lo está ganando 7-1. Nosotros hacemos la pausa y ya regresamos. 3-2-1. Estamos de regreso aquí en el estadio Roberto Clemente. Nos preparamos para el cierre del tercer episodio. Está tomando turno el conjunto de Chinandega, cabeza con imparable y al center field. Ahí tenemos el imparable de Celedón abriendo con cañonazo en el cierre de este tercer capítulo. El equipo de Chinandega que quiere reaccionar. Recordemos que Rivas hizo 4 en el primer episodio, una más en el segundo y agregó 2 en el tercero. Y de esta manera está ganando 7-1. Todavía estamos esperando reportes que nos envíen desde allá, desde el estadio de Enel, cómo va el compromiso. Creo yo que ese partido iba a iniciar hasta las 9:30, René. Así que amenaza Chinandega aquí con corredor en la inicial. No tenemos out en este cierre del tercero. Viene la línea. El señor Stock no puede. La pelota se mete de imparable hasta tercera base. Se va a meter el corredor de la inicial. Así que amenaza con hombre en las esquinas. 2 imparables al zurdito en este tercer episodio. Se le está revelando el equipo de Chinandega. Sí, creo que hay como un descuido de parte del lanzador del conjunto del Rivas con la tanda baja del equipo del Chinandega. Debió ser siempre exigirse contra cualquiera. Si es el bueno, si es el de menos nivel, no importa. Él tiene que mostrar su dominio contra toda la alineación, evitar que haya cualquier contratiempo, cualquier riesgo en el marcador. No puede darse el lujo de acercar al equipo de Chinandega en la pizarra. Así que los chinandeganos tienen corredores en segunda y primera a batear. El tercer bate, Oliver Betanco, tiene un imparable en este partido. Se mantiene el zurdito Mena, el envío recta de velocidad. Dice el árbitro que es bola, no le gusta al árbitro principal de este partido. Ya hubo una protesta, recordemos, tuvieron que sacar un bate ahí que no pasó el calibrador. Un bate del equipo ribense, viene el envío, conecta de foul hacia atrás, empareja el conteo, una bola, un strike, ganando los 7-1 el equipo ribense en esta ronda semifinal del campeonato William Sport de Pequeñas Ligas, la ronda previo a definir al campeón de este evento que nos va a representar, por supuesto, en Venezuela. Aquí viene el pitcher, vamos a ver. Conté una bola, un strike, el zurdito con todo a calma, el envío hacia el plato. Muy afuera, dice el árbitro. 2 bolas, un strike, el conteo. Ahí está el corredor de la tercera base, ya metiendo presión el equipo de Chinandega en este tercer capítulo. Recordemos que son partidos a 6 episodios. Y en el pitcher, el envío hacia el plato, conecta de foul. Ahí va la primera base, no le puede llegar. Conteo de 2-2 en pareja aquí en el Parque Luis Alfonso Velázquez Flores de la capital. Tenemos mucha gente conectada que nos está enviando su mensaje, su reporte de sintonía
por supuesto, a través de Nica Sport, la plataforma oficial de los eventos deportivos en Nicaragua. Si no está en Nica Sport, sencillamente no existe. Le tira con fuerza el bateador y se termina ponchando. Es el cuarto ponche que mete, o el tercer ponche que mete, en este caso, el abridor del equipo ribense, Juan Marcos Menas, el zurdito, haciendo buen trabajo el día de hoy. Ahora viene Montes, el cuarto bate, que falló por la ruta 53 en su primer turno, con mucha calma. Un gran out el que acaba de proporcionar Mena, porque es el tercer bate del equipo de Chirandega. Ahí está el batazo por la tercera base, se movió el corredor, hacen el tiro al home plate, lo tienen atrapado, el tercera, ahí el corre-corre, ahora vino el shortstop, el tiro a home, out. Lo terminan fusilando al corredor que estaba en tercera, emprendió la marcha al home plate, y atento ahí el tercera base para fusilar al corredor, en este caso Luis León. Es el segundo out, anótele fielder Choi, en este caso a Montes, el bateador, porque se desplazó hasta la segunda base, aprovechando que jugaron el corredor ahí, que iba emprendiendo la marcha al home play. Bueno, ¿cómo evitar que se venga el corredor ahí? René ya había tomado una decisión, un batazo que salió como un relámpago, pero atento ahí, demostrando mucha categoría el tercera base para detener esa línea, porque estaba jugando cuadro adentro el tercera base del equipo ribense. Y no quiso darle oportunidad. Aquí está anotando un imparable. Vamos a ver si viene al home play. El tiro viene a home. Quieto. Tiro a segunda. Quieto. Claro que así sí. Así es que todo mundo quieto. El juego se pone 7-3. Se acerca el equipo del Chinandega aquí en la conclusión del tercer episodio. Le sacudió la pelota el cuarto bate del equipo. Había dicho que era un gran out el ponche. Luego el rolling a la tercera base. Decidió el tercera base no buscar el doble play, sino hacer el out en el home play. Y después viene este imparable. Correcto, ahí tenemos el imparable entonces de Jesús Álvarez, 2-1 en este partido, acercándose en el marcador 7-3, la tropa de Chinandega quieren dar la batalla, quieren dar la pelea, todavía no se resisten a morir, estamos exactamente a mitad de partido. Batea el número 7, viene la conexión de foul, el hombre que batea es Jonathan Montano, que tiene imparable en este partido, 7-3 el marcador, hay dos sábados en esta parte baja del tercer capítulo, ganando el equipo ribense, que se mantiene invicto, se mantiene con la etiqueta y el favoritismo, por su puesto de avanzar a la gran final, aunque Chinandega no se lo está poniendo nada fácil. Hay dos outs, entonces viene el pitcher, le envía el plato, saca foul hacia atrás, es el segundo strike para el bateador, ya está montado, vamos a ver, porque este chavalo ya conectó de imparable en este partido. El zurdito creo yo que tiene cuerda para mantenerse, para caminar largo en este partido, para seguir sacando out. Dos strike entonces para el bateador, viene el envío, otro foul hacia atrás ahí peleando el turno, este chavalo que tiene el número 7 en la espalda, hablamos de Jonathan Montana, chavalo que ya conectó de imparable incluso, acercándose a Chinandega, un equipo aguerrido, un equipo que se ha venido fajando, un equipo que hizo mérito para conseguir su clasificación, vamos a ver, ahí está el 25, el lanzador, el envío hacia el plato, batazo por la segunda base, recoge muy bien ahí, pasa primero y lo ponen fuera por la ruta 43, se han ido tres episodios completos, Rivas anotó una carrera, o Chinandega anotó una carrera, vamos a la pausa y ya regresamos. 3, 2, 1. Here we go.
Bien, amigos, estamos de regreso. Se va a jugar la apertura del cuarto episodio, ganando 7-3. El equipo ribense se mantiene en la lomita. Entonces, el serpentinero Carlos Medina del equipo de Chinandega, 7-3 el marcador desde el parque Luis Alfonso Velázquez Flores, pelota de William Sport, de Pequeñas Ligas, por supuesto, el deporte rey en Nicaragua, por donde se le ve a René, el deporte rey de los nicaragüenses, el béisbol. Ya le decíamos, Rivas es una cantera inagotable de talento. De hecho, estamos en presencia de una semifinal de dos departamentos que producen mucho talento, de dos departamentos que tienen big leaguer en su haber. El ribense, de hecho, Erasmo Ramírez, y por supuesto Chinandega, que ha producido peloteros como Vicente de la Cruz, Padilla Ordóñez, el segundo mejor pelotero nacido en Nicaragua. Por supuesto, Vicente de la Cruz, Padilla Ordóñez. Hay un reclamo, vamos a ver de qué se trata. Ahora es el manager de Rivas el que viene ahí a conversar con el árbitro de home play. Ahí está el delegado, por supuesto, que está atendiendo siempre las incomodidades de los managers de este partido. El equipo de Chinandega viene también por ahí. Es el papá de Ismael Munguía, me decía, ¿verdad? Del Ferrari, el manager del equipo de Chinandega. Chavalo que está ya levantando el voltaje en categoría AA con la organización de los Gigantes de San Francisco. Vamos a ver ahora de qué se trata. Aprovechamos para mandar saludos entonces a todos los amigos que tenemos por aquí. Muchas personas conectadas a través de esta transmisión deportiva. Dice por aquí, un excelente pitcher. ¡Wow! Dice Patricia Bustos. Y alguien por ahí está preguntando en qué momento se anotó la tercera carrera. Te la perdiste. Fue en el episodio anterior que Chinandega hizo su tercera anotación. Pide calma ahí el coach de la tercera base del equipo de Rivas. Sabe que las emociones juegan un papel muy importante a esta edad en los niños y por lo tanto pide calma el coach ahí de la tercera base del equipo de Rivas. Ahora sí, play ball. Ya se va a jugar esta apertura del cuarto capítulo. Lanzador derecho por el equipo de Chinandega. Viene el envío hacia el plato por todo el centro. Dice el árbitro que es strike. Un strike sin bola entonces para el bateador Christopher Jiménez, el artillero del equipo ribense, ganando 7-3 este partido. Otro envío hacia el plato. Otro strike le gusta ahí el árbitro por todo el centro. Segundo lanzamiento ahí. Ha hecho buen relevo este niño, creo yo. Le fue un poco mal al abridor, pero vamos a ver. Ahí nos van a informar cuál es la incomodidad. Correcto, le tira con fuerza al tercero, un lanzamiento demasiado alto. Se termina ponchando ahí Christopher Jiménez para el primer out. Y se volean, voleo alegre ahí para los artilleros, para el cuadro del equipo de Chinandega. Dice que no estén alterando el orden aquí, la barra. Viene ahora entonces el número 25 del equipo de arriba. Tenemos un out, 7-3 el marcador a favor del equipo sureño. Con toda calma el pitcher se viene al plato. La conexión ahí de foul por la parte izquierda. Ahí va el tercera base. Se termina perdiendo ahí en el dugout. Tenemos un strike para el artillero zurdo del equipo de Rivas en este cuarto episodio. Había otro reclamo ahí del manager de Chinandega, pero lo que estaba alegando también el manager de Rivas es que se están metiendo mucho con los niños. Y eso no es correcto, creo yo, porque tal como les decíamos, los niños pues son muy emocionales y eso no es correcto. Tenemos un strike entonces en este cuarto capítulo. Viene el lanzamiento por todo el centro, dice que es strike. El segundo lanzamiento ahí, poniendo muchos strikes, el lanzador del equipo de Chinandega. Tenemos un out en esta apertura del cuarto episodio. Lanzamiento ahí, demasiado alto. Dos bolas, un strike, el conteo para el bateador. Un estadio con dimensiones relativamente cortas. 240 por el right field, 240 también por la parte izquierda. Viene el pitcher, sale el batazo ahí, levanta muy bien la segunda base, pasa a primera. Por la ruta 43 termina fallando. Ya tenemos dos outs en este cuarto episodio, en la apertura del cuarto episodio. Ahora viene Barrantes, el hombre que se está robando el show literalmente en este campeonato. El que falló era el lanzador Juan Mena, que estaba de 2-2. Tiene par de carreras impulsadas este Juan Mena. Ahora viene Kenner Barrante, que está de 2-1 en este partido. Lanzamiento ahí demasiado alto. El primer lanzamiento malo, dice por aquí, están empatados los de Managua, dice René, están empatados, dice Edgar León.
Hay que monitorear ese partido también. Viene el lanzamiento bajito ahí, pegado el segundo lanzamiento malo. Hay que lanzarle difícil a este Barrante, que tiene 3 cuadrangulares en este parque de pelota. Ahí tenemos entonces el envío demasiado alto. Ya son 3 malas para Barrantes. No quieren nada con este chavalo. Saben el poder que tiene. Tres lanzamientos malos, vamos a ver. A la base, pensé que era el automático. El cuarto lanzamiento malo para Barrantes. Arriba, que ha estado activo a la ofensiva en este partido con esas 7 carreras. Aquí no quiere terminar la entrada sin producir al menos una el equipo ribense. Ahora viene Salazar, que está de 2-1 en este partido con carrera impulsada y también con carrera anotada, el número 17. Bueno, y para el lanzador de Chinandega era más barato esconderle la pelota, ser elusivo con la zona de strike. Por supuesto, viene el tiro antes al inicial. Antes de correr el riesgo con un bateador que puede sacarla del parque. Entonces fue mucho más tranquilo, o al menos va a trabajar al cuarto bate a Donovan Salazar con menos presión. Eso es lo que se presenta en este momento. Viene la conexión de foul por la parte derecha. Podemos decir, le disfrazaron la base por bola. Así que la conexión de foul ahí para el cuarto bate del equipo de Rivas. 7-3 el marcador. Este partido va caminando. Son partidos de 6 episodios. Viene el pitcher. El lanzamiento le tira ahí el bateador. Y ya está montado. Y 2 strikes. El cuarto bate del equipo de Rivas. Donovan Salazar. En campeonato de FENIVA y en todas las categorías, este equipo de arriba siempre se faja. Siempre está peleando ahí en los más altos niveles. Viene el pitcher, le tira ahí, desluciendo el bateador y se puncha para el tercer lado. Señores, no hubo carreras por primera vez en el partido para el equipo de arriba. Una bateada en la que le terminan colgando el cero a la tropa sureña. Vamos a la pausa y ya regresamos. 3, 2, 1. Bueno, tiene que ser uno de los adversarios más duros que ha enfrentado Rivas hasta el momento. Su ventaja temprana le está dando tranquilidad, pero no deja de haber presión. Este va a ser un inning clave para los intereses del conjunto del Rivas de mantener ventaja en el marcador. Claro, el hecho de estar ganando ampliamente te da más relax. Pero ahora, ganar apretado te pone un poco más de presión. Eso es indudable. En el término del juego mismo, no es estar perdiendo holgadamente, de igual manera captarlo ahí en el terreno, que estar en un juego apretado de 2-1 o 1-0. Por supuesto que sí. Aquí viene entonces, se va a mantener el zurdito. El as que tiene el equipo de Rivas, Juan Marcos Mena, tiene mucho público en redes sociales, ¿oíste? La gente ahí está, Juan Marco Mena. Es que a la gente le gusta que le digan el nombre completo a veces. Nosotros decimos Juan Mena, se llama Juan Marco Mena. Nos están mandando por ahí el nombre de este zurdito con el número 25, que permite 3 carreras en este partido. Viene el zurdito entonces, el envío bajito y pegado, el primer lanzamiento malo a la cuenta del artillero del equipo de Chinandega. Recordemos que esta es la ronda semifinal del campeonato de William Sport. ¿Te imaginas que se llame como los hijos de mi amigo Julio César Ramón Palavicini Villavicencio? Te agotaste. Nombre. Yo conozco apellidos largos. Sí, yo conozco varias gente que tiene 3 nombres. El tercer lanzamiento malo ahí.
lo que estoy viendo es que ha estado perdiendo un poquito el control, fíjate, en el episodio anterior sacó los outs, pero está un poco descontrolado y aquí lleva tres lanzamientos malos. Ya viene el envío, ahí el automático, le pasan al bateador, el conteo 3-1 strike, se está jugando entonces del estadio Roberto Clemente, el nombre que lleva la leyenda. El lanzamiento ahí, bajito, es el cuarto lanzamiento malo a la inicial entonces el equipo de Chinandega. Cuidado, tenemos un cierre de alarido, René, si el equipo de Chinandega se anima en esta última bateada. 9 outs separan de hecho al equipo de Rivas de meterse a la gran final de este campeonato William Sport. Así que 7-3 está el marcador. Viene Juan Berríos a batear por el equipo. No, a correr. A correr, correcto. Es el cortesía que han estado metiendo, de hecho, la gente de Chinandega. Ahora sí. Concentración total del pitcher de arriba, demostrando un chavalo con unas grandes condiciones para jugar béisbol, sin duda alguna. Dice Flores, felicitar a los que están haciendo posible la transmisión, así como a los jóvenes que nos regalan lo mejor de sus talentos. Excelente juego para ambos equipos. Soy coach de Matagalpa. Bueno, saludos para él entonces. Hay otro reclamo, René. No, el cambio. El catcher. Correcto, entonces va a salir el catcher de Rivas. En este caso, Alexander Mejía. Ya le vamos a decir de quién se trata el niño que va a ingresar. Tenemos corredor en la inicial sin out en esta baja del cuarto episodio. Partidos a 6 innings. Así que batea Juan Berríos, el número 13. Corredor en la inicial, viene el zurdito con todo a calvo y le envía hacia el plato. Bajito ahí y pegado, dice el árbitro que no. Es lo que les decía. Para mí, tienen que hablar con él. Está un poco descontrolado ya el zurdito Juan Marco Mena. El envío y el intento de toque de pelota. Sale de foul, se empareja el conteo. Fíjate que no sé, René, cómo funciona la dinámica, pero estás perdiendo 7-3 y regalando un out. Pues no le entiendo la lógica ahí. Conteo parejo, una bola, un strike. Batea el número 13 del equipo de Chinandega. El zurdito de Río, fajado el lanzamiento. Ahí viene, demasiado alto y afuera, 2-1. Hoy es el partido de vuelta de la semifinal de Liga Primera. Para los que les guste el fútbol nacional, ahí va a estar el conjunto de Real Estelí contra Managua FC. 2-1 strike entonces. Viene el envío, batazo por las paradas cortas, bueno para dos, pisa ahí, Barrantes tira primera. Por la ruta 6-6-3 se complete el doble play. Tremenda jugada ahí del parador en corto del equipo ribense, simplificando las cosas ahí con esa tremenda jugada a la defensiva. El mismo pisó la segunda almohadilla y tenemos la repetición. Coge la pelota, pisa la segunda almohadilla y pasa primera por la ruta 6-6-3. Se completa la doble matanza descabezando el episodio. El zurdito que venía de dar base por bola. Buen trabajo sin duda alguna en este compromiso. Bueno, José Oviedo corría en la primera base, era el movimiento que había hecho el manager Munguía en esa situación, y el batazo para doble play, el batazo de frente al parador en corto, y el short mete un bombazo a la primera base para ejecutar la jugada de forma rápida, darle al equipo de Rivas tranquilidad en este cuarto episodio. Creo yo que era mejor hacer eso porque tal vez no iba a dar tiempo de hacer la doble matanza si le pasabas al segunda. Creo yo que se perdían fracciones de segundo valioso ahí y por lo tanto él mismo decidió ejecutar la doble matanza. Muy bien ahí la decisión, creo yo, del parador en corto, candidato a MVP de este torneo. Viene el envío, le tira con fuerza ahí el número 4 y se termina ponchando. Es el tercerado del episodio. 4 completos y nos acaba de sintonizar. 7 para Rivas, 3 para el equipo de Chinandega. La pausa y ya regresamos. 3-2-1.
Bien, amigos, estamos de regreso. Después de 4 episodios completos, vamos a entrar entonces a la apertura del 5º episodio, ganando siempre el equipo ribense 7-3. Así que va a quedar entonces para los episodios 5 y 6 en la descripción de este compromiso el gran René Pineda, una leyenda de la Cruz Deportiva. ¡Hala! El gran y leyenda. Oye. Oye, no, tienes un libro que no se llama Soy Leyenda, ¿eh? Oye, pero es sobre la leyenda del chocolate. Así tu biografía debería escribirla, René. No, qué va. Señoras y señores, aquí continuamos en el partido Rivas con el equipo de Chinandega. Marcador cerrado, batazo al montículo de Justin Rivera. El tiro la inicial por en fuera por la ruta 13. El primer out del inning, se puso cerrada la cosa. Entró por Angel Lindo y ahora viene a batear Andrew Acuña. Andrew Acuña, el que viene a tomar turno por parte del conjunto del Rivas, que están ganando 7-3. Juego de 6 entradas. Este va a ser el primer partido en que no noquea el equipo de Rivas. El lanzamiento en curva, bola, dice el árbitro. O strike, se lo marcaron. El primer strike en la cuenta para Andrew Acuña. Todo listo, el pitcher que ha hecho un buen relevo. Batazo que va por el shortstop. La bola le rebota al parador en corto. No hay tiempo de sacar en primera base. Error en la jugada. Error en fildeo para el parador en corto del conjunto de Chinandega. Tenemos un hombre, un niño en primera base. Siempre hago la corrección. En lugar de decir hombre, es un niño. Por la costumbre de transmitir mucho deporte de adulto. A un lanzamiento altísimo le hizo swing. El primer strike en la cuenta. Bateando el equipo del Rivas. Gana 7-3. Le marcaron el segundo strike. 2 strikes, no hay bola en la cuenta. El juego está a favor del equipo del Rivas. El ganador va a la final. Le tiró. Pierde la bola el catcher. El hombre está out en primera. Porque la primera base estaba ocupada. Y entonces se marca el out. Avanza a la segunda. Entonces ahí teníamos el ponche para el bateador del equipo ribense. Se está jugando la apertura del 5º episodio. A batear Isaac Morgan, entonces el número 3 en la espalda. Viene el batazo ahí por el shortstop. Lento, vamos a ver si saca el tiro a primera. Quieto, dice el umpire. Se viene el corredor al home play. Lo terminan poniendo fuera. Así se completa la bateada del equipo ribense. Se aventuró al home play. En este caso, el corredor Acuña, lo terminaron poniendo fuera. Se ha ido entonces la apertura del 5º episodio. 7-3 continúa el marcador a favor del equipo ribense. La pausa y regresamos. Bien, amigos, se va a jugar la parte baja del 5º episodio. Aquí viene siempre el zurdito, que está haciendo un tremendo trabajo el día de hoy, Juan Marcos Mena. Vamos a ver, René, tenemos reporte de Managua. Vamos a ver ese partido. No inició a la misma hora que este, de hecho inició media hora después, pero
partido de semifinal. El ganador de ese partido se va a enfrentar a Riva o Chinandega, el ganador de este juego. Aquí tenemos a la tanda alta del conjunto del Chinandega. En cabeza Luis Celedón, el shortstop, primer bate frente a Juan Vega. A Juan Mena. Juan Mena lanzando por el conjunto del el Rivas en el quinto episodio. Todo listo, el zurdo nuevamente. Caminando toda la ruta, conecta batazo que va de hit a left field. La pelota no la puede alcanzar. Va para segunda el pequeñín, la bola está en el fondo, lo van a mandar a tercera base, va el tiro, va el corredor, lo están esperando, ¡otra en tercera! ¡Otra en tercera base! ¡Y qué lástima! Va llorando. Si me preguntas a mí, creo que está mal mandado, René. Y está bien out. Sí, es out, claro que sí, es out. Está mal mandado y está bien out. Sí. Así es que nada que reprocharle al árbitro, que lo calmen al niño porque nadie quiere que lo pongan out. Él que hizo su mejor esfuerzo, salió llorando. Ahí tenemos la repetición. La jugada es clara, además ayudó mucho el tiro, lo están esperando. Ahí está, ni le dejaron pisar la almohadilla. Sí, lo pusieron fuera de calle. Ni lo dejaron pisar la almohadilla. Aquí tenemos al número 23 ahora, Carlos Medina. Le hace swing foul. Lo sonó bien el pequeñín Luis Celedón a Juan Mena. Pero ayudó mucho el corte de pelota del shortstop. El short se metió a la zona del left field y mandó un balazo a tercera. Eso fue clave, el cortador ahí en el medio. Batazo por el short, la pelota va de hit al center field. Y le están dando duro ahora a Juan Mena, corredor en primera base. Dos en circulación aquí en el quinto episodio. Cuidado porque parece que se le está acabando la cuerda. Mena queda viendo a su dogado. Parece que se le está acabando la cuerda. Todo listo, el zurdo viene hacia el home. Este es el tercer bate, foul. El tercer bate es Oliver Betanco. Bateador peligroso, tercero en el orden al bat del equipo del Chinandega. El marcador 7-3 en el quinto episodio, juego cerrado. Juego apretado, juego bien ajustado para los dos equipos. Rivas tomó buena ventaja desde el principio, pero después lo terminaron poniendo bajo control. Batazo por primera, la fildea, primera base, la pierde. La pelota la va empujando con el pie, primera base. Error de la primera base. Yo creo que es una situación bastante buena para Chinandega, René, en este episodio. Y eso que es la jugada en tercera, creo yo. Porque esas carreras que puedas hacer en esta bateada, ya cuando estás en la antesala de lo que va a ser el último episodio, te permite pelear el partido. Y la presión puede ser extra para el lanzador. Creo yo que esa jugada era bastante importante en tercera base. Ya había ganado la segunda almohadilla y el batazo era por el left field. Es decir, fácilmente te podían fusilar tal como sucedió. Aquí está el batazo que va de hit al center field. Tiene la pelota el center field. Corta la pelota, se viene para el home play. Viene el tiro a home, lo van a esperar. ¡Oh, no lo jugó el catcher! ¡No lo jugó el catcher! Y te digo, lo mandaron con la bola en la mano. Lo que pasa es que el catcher se desentendió de la jugada. No, el catcher se durmió con la pelota. Y aquí está la tanda grande. Van a cambiar al pitcher ahora. Fíjate que van a cambiar de tercera, al pitcher. René, lo manda con la bola en la mano al corredor. Es decir, pero ahí lo está esperando. Sí, por eso no te lo juega. Digo, es decir, ahí era O de calle. Si el catcher lo ve, el coach de tercera está mandando al corredor con la bola en la mano. Que es beneficio para Chinandega el hecho de que... Claro. Pero ahí está mal mandado de nuevo. El catcher tiene tiempo de jugar al corredor y se queda con la pelota en la mano. Y ahí tuvimos un inconveniente defensivo del equipo del Rivas. Hay dos a bordo. Se acercó el equipo del Chinandega 7-4. Viene a batear ahora por Chinandega Jesús Álvarez. No, viene el número 16. Es Juan Reyes.
allá en el estadio de Enel René, en la apertura del quinto episodio, Managua A está ganando 2-1 el compromiso. Entonces, vamos a ver, ese partido, pues, está muy disputado, les decía, un partido incluso de pronóstico reservado. Se está metiendo aquí en el juego, Chinandega, René, creo que yo que era necesario cambiar al lanzador porque le estaban haciendo buenas conexiones y toma la mejor decisión el manager. ¿Qué clase de línea la que pasó ahí por la primera base? Un bombazo de Juan Reyes ahí por la línea de del jardín derecho, por el lado de la primera. Han traído a lanzar a Donovan Salazar, que está jugando la tercera base. Adonis Acuña, Andrew Acuña, pasa para tercera y el lanzador Mena queda en primera. Ese es el movimiento del equipo del Rivas. Aquí está bateando Reyes, preparado el derecho. El lanzamiento, bola afuera, pierde la bola el catcher. Amaga con venirse para tercera base. Está un poquito fuera de concentración el catcher. Se debe de calmar. Tiene que calmarse. Listo el derecho. Viene el lanzamiento. Le tiró al segundo. Aquí está Salazar en relevo. Con la base llena. Juego 7-4. 7-4 el marcador. Se puso peliaguda la cosa. Ahora el árbitro le dice al muchachito Reyes que se meta la camisa del uniforme, y es que le dieron a hacer los uniformes muy grandes. Ese pantalón es como 34, qué bárbaro. Le hicieron unos pantalones muy grandes y no es por moda. Ese es porque ese es el que le quedaba y ahí ni modo. Preparado el pitcher. Lanzamiento. Bola, dice el árbitro. Le protesta el pitcher. Ahora el árbitro lo queda viendo al lanzador. Cuidadito, me está protestando bolas y strike. Listo el pitcher. Viene el lanzamiento. Le tira batazo ahí por segunda. Bueno para dos. Al short un out. De vuelta a primera. Doble play. Doble play la jugada. Se acabó el sufrimiento para el equipo del Rivas. Y lo que es tener buen brazo, Gerald. Mira, el batazo es de bajo en alto a segunda, pero mira el bombazo a primera, doble play. Ahora, el short Barrante también jugó un papel importante en el corte de pelota allá en tercera. Cuando vino a cortar la bola, hicieron al niño primer bate, Celedón out allá en primera base. Otro brazo no lo saca en tercera. Así es que, clave, clave, los cortes de pelota del parador en corto Barrantes. Claro que sí, jugando buena defensa también ahí el equipo ribense. Es la segunda doble matanza que ejecuta la defensiva de Rivas y en el mejor momento, cuando estaba metiendo presión la tropa chinandegana. Así que se han ido 5 completos. La verdad que le está poniendo ganas a la cosa Chinandega, pero esa jugada de doble matanza termina simplificando porque hay un momento clave. Ya lo apuntabas vos, la asistencia que da el señor ahí en el corte, ¿verdad? Para poner fuera al corredor en tercera y ahora con esa jugada de doble matanza. Muy bien Barrante, un muchachito que se ve, pues que lleva el béisbol en la sangre, un peloterito completo, la verdad, jugando buena pelota defensiva y también con el aluminio. Se han cumplido entonces 5 capítulos. Aquí ya vamos a entrar al último episodio de partido, René, y de mantenerse el marcador Rivas estaría metiéndose a la gran final de este campeonato de pequeñas ligas Willen Sport, esperando al ganador del otro compromiso entre Managua A y Managua B, que tal como les decíamos, ganando Managua A 2-1 en la apertura del quinto episodio. Se mantiene el número 23, René, lanzando por el equipo de Chinandega. Ha hecho buen relevo este niño. Recordemos que le explotaron temprano, en este caso a Jorbis Monte, al que le hicieron 4 carreras, y luego ha venido ahí caminando este número 23, en el caso de Carlos Medina. Bueno, aquí ya se va a poner en marcha este episodio y Rivas manteniendo su invicto de momento y en el momento clave, por supuesto, del torneo, porque una derrota significa irse para casa. Bueno, Medina ha sido protagonista del equipo de Chinandega porque ha frenado a la batería del equipo del Rivas. Y aquí está bateando el niño Chávez, David Chávez, con el número 7 en el uniforme, el guardabosque derecho. Batea a la derecha frente al crecido lanzador Carlos Medina. Aquí estamos en el sexto inning, entramos al último episodio, el envío hacia el home, le marcaron el strike.
Un strike, no hay bola en la cuenta. Preparado el pitcher, lanzamiento, le tiró al segundo. Y es que está muy bien con la bola de rompimiento Medina. Ha estado trabajando con mucho control. Tira la pelota del medio hacia afuera y también del cuerpo para el medio. Le tiró al tercero, le quedó cerca al catcher, el tiro a primera, out. Ponche y por la ruta 23. Otro golpe en las partes nobles. Ahí está tomándose su tiempo el receptor del conjunto de Chinandega. Pueden andar protector y todo, pero ¿qué va, señores? Se lleva otro golpe ahí el receptor del equipo de Chinandega. Byron Estrada. Tenemos la repetición, mirá. Sí. Uy. Sí, ahí le ayudó bastante que la bola no circulara más. La logró proteger con las piernas y la bola le impactó. Ahora le van a decir que haga un poco de flexiones. Llega el especialista, el bombero que está a cargo, a aplicarle un poco de flexiones al receptor del conjunto chinandegano. Si me preguntan para qué es ese ejercicio y cómo quita el dolor, no les sé decir. Pero si lo quita, bárbaro. Y si lo aminora también, porque ahí está tomándose su tiempo el niño del equipo del Chinandega en esta situación en que recibe golpe, ya está recuperándose. Estamos en el cierre de juego. Con todo y el implemento deportivo que te protegen. Mira, el peto tiene un protector que cuelga la parte de la ingle y por dentro andas un protector genital. Con todo y eso, aunque te pase rozando, ahí duele. Duele y duele muchísimo. Pero afortunadamente ya se está incorporando, demostrando que es un guerrero este niño. No pasa nada, dice. Va a continuar el partido con esa ventaja que tiene el equipo de Rivas. Ya es el segundo golpe. Y duele reponerse de uno, pero ahora de dos. Ese fue el otro cacho. El otro, el de Rivas, correcto. Sí. Por eso salió también, ¿no? Bueno, creas, ese golpe ya lo había. Aquí tenemos a Michael Hernández, a Melkin Hernández tomando acción en el episodio número 6. Tenemos un out marcado, un ponche para el primer bateador. Melkin Hernández conecta, batazo alto, largo por el center field. El central debajo de la pelota está esperando y captura para el out número 2. Dos out marcados en la pizarra. Bueno, aquí vino una cantidad de barra de Chinandega, pero la numerosa es la de Rivas. Aquí está el pitcher Medina, lanzamiento, batazo al montículo de Vega. Él tira primera, out en primera. Se va la tanda, se fue la sexta entrada, viene el último chance del conjunto del Chinandega. Tenemos la repetición del batazo, un batazo sobre el montículo, la fildió bien Medina. Hizo el tiro a primera, como le dio chance todavía. Así es que, señoras y señores, vamos a prepararnos al... ¿Te va a quedar comentando? Va el comentario entonces de Gerald Dávila. Bueno, la importancia de caer bien, si no te convertís en un indefenso más. Ahí el niño, una conexión que no era fácil, muy contundente de hecho, cayó bien y terminó poniendo fuera al corredor en la inicial. De esta manera se han ido 5 episodios y medio y vamos al último chance del equipo de Chinandega a buscar cómo orquestar la remontada. Necesita 4 carreras el equipo de Chinandega para cambiar la historia de este partido y meterse a la final de este campeonato William Sport. Hasta el momento el equipo ribense se ha mantenido invicto en el torneo, aunque ya en esta circunstancia pues le puso más pareja la cosa a Chinandega. Recordemos el nivel brutal que exhibió Rivas con esos knockouts, esos super knockouts en los partidos anteriores, pero aquí Chinandega le ha competido. Sobre todo ha sido clave el trabajo de este muchacho Carlos Medina, luego de la salida del pitcher abridor, hablamos de Jorbis Montes.
Se mantiene entonces el pitcher relevista del equipo de Rivas a buscar cómo garantizar, por supuesto, la victoria, el pase a la final. Así que vamos a ver qué ocurre en esta parte baja del episodio número 6 de este partido que se disputa en el Parque Luis Alfonso Velázquez Flores. Ahí está el batazo por la tercera. Tremendo out en primera por la ruta 5-3. Lo terminan fusilando al bateador del conjunto de Chinandega. Tremendo out. Tremendo out el que acaba de hacer Angelindo ahí en la tercera base. Una jugada difícil de bajo en alto con la punta del guante. Queda fuera de equilibrio. Se endereza, manda el tiro a tiempo. Se barrió el corredor. Y señores, un out a dos outs de la victoria. El equipo de Rivas. Aquí está bateando Estrada el número 38. El envío hacia el home, bola. El que toma turno ahora es Brian Byron Estrada. Con el número 38 en el uniforme, preparado el derecho, viene el lanzamiento, le hizo swing. Al primer strike. Estamos en el último chance, conclusión del sexto inning. Primer juego que no nos queda el equipo Rivas. Listo el derecho, el lanzamiento, conecta, batazo allá por el short. Ahí es seguro, el tiro a primera. ¡Bum! Lado número 2. Tiro un bombazo allá a la primera base, el shortstop. Hoy fue el brazo de Barrantes el que se mostró en dos doble play, en dos tiros a primera y en un corte de pelota. La verdad que jugando pelota de alto nivel este muchachito, tal como lo decíamos, es el pelotero que se está perfilando a ser el más valioso de este torneo William Sport. Defensivamente también no tiene fisuras, se sabe mover muy bien hacia los costados y eso pues demuestra la calidad de pelotero que es. Ahora está bateando el número 13. No lo veo por aquí al número 13. ¿Quién es el número 13? No, ese es el pitcher, sí, Donovan Salazar. Aquí estamos con el posible último. Aquí está. Es Juan Berrío. Batazo que va de hit. El tiro va a la primera. El tiro es malo. Va a ir para la segunda, amaga nada más, la tiene el catcher, la bola está viva. El juego 7-4, no pierden con la de primera, agita el batazo para Juan Berríos. Y ahora viene a batear Salinas. Noel Salinas. Noel Salinas, el que toma turno, el envío al home, bola adentro. Aquí está la barra del Rivas animando a los niños del conjunto sureño. Lanzamiento, strike, cantado el primero. Se vinieron las 14 mamás de Rivas. Toditas son casadas, por si alguien quiere hacerle bulla. Batazo por el center field, allá va el central. ¡Se quedó con la bola! Se quedó con la pelota el centerfield en una formidable atrapada del muchachito que había entrado al centerfield, que era la primera base, Adrián Andrew Acuña. Porque mandaron a Vega, a Mena, a la primera. Y aquí se acaba el juego. Aquí se acaba el juego, victoria, ahí está la jugada, qué clase de atrapada, sin titubear, victoria del conjunto del Rivas. Bueno, espectacular, sin duda alguna, la atrapada cerrando de la mejor manera ahí el equipo ribense, es el primer clasificado a la gran final, se va a jugar entonces el boleto al latinoamericano William Sport, que se va a disputar en Venezuela, a la espera por supuesto de lo que ocurra en el otro compromiso que se está disputando en el estadio de Enel Central. La podemos repetir mil veces, oíste, es la jugada del torneo, la que acaba de realizar el jardinero central del equipo de Rivas, espectacular, jugando pelota de altos quilates. Arriba, manteniendo su invicto para clasificar a la gran final. Ahí está, mirá, espectacular. Chávez hizo la jugada finalmente con el número 7. Espectacular. Era David Chávez que se había movido del derecho al jardín central. Ahí se están saludando los niños. Victoria 7-4 en 6 completos para el equipo ribense, que ya está entonces, René, esperando nada más al ganador de la otra llave.
Bueno, ahí tenemos parte de la celebración. A ver, cámara, si nos hace una toma a las mamás de arriba que están por aquí para ver si la vamos a sacar, la vamos a sacar bailando. La vamos a sacar bailando para que cuando venga cámara, yo aquí les voy a decir. Bueno, ahí está, ¿eh? Ahí está bailando usted, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Esa es la música que cantan en Rivas los Gigantes de Rivas. Así es que tenemos, señoras y señores, victoria del equipo sureño. Va a la final con el que gana entre Managua A y Managua B. Nosotros vamos a ponerle fin a nuestra transmisión. La final será aquí en este estadio Roberto Clemente a partir de las 3 de la tarde. Para que estén pendientes en su plataforma de Nika Sport. En un momento estaremos con ustedes.